Catarina Muller, una joven brasileña de raíces alemanas, vive en una casa de estilo alemán en la ciudad de Porto Alegre. Porto Alegre es una ciudad de Brasil, así como la flamante capital del estado de Río Grande do Sul. Porto Alegre es además un gran centro industrial y financiero del sur de Brasil, por no decir de todo el país. Fue la ciudad a la que llegó una gran cantidad de inmigrantes alemanes, la mayor inmigración alemana en Brasil. Desde que Catarina era una niña, ella se acordaba de una regla familiar muy particular. En todas las noches de la víspera de Navidad, su madre la obligaba a irse a la cama temprano, a más tardar a las 11 de la noche. Era entendible que antes los padres mandaban a dormir temprano, pero su madre lo hacía precisamente en la noche buena. Y esa era la única vez que la obligaban a Catarina a irse a la cama temprano. Solo en Nochebuena antes de que sea Navidad. Su madre, llamada Iracema, también se acostaba temprano. Sí, era también en nochebuena. Nadie debería estar afuera de su cuarto. Al menos no en esa noche. Le preguntó a su madre del porqué de esa regla y ella le respondió que a las 12 de la noche, en la víspera de Navidad, o sea en Nochebuena, se escapa del infierno un ser demoníaco que se iba a llevar a todos los que estén despiertos en esa casa. Entonces, Catarina, tras ya ser adolescente, decide salir de su cama en la noche del 24 de diciembre. Se levantó de su cama y no solo eso, sino que salió de su habitación. Ni bien ingresa a la sala, logra ver una especie de portal. Era un portón abierto en la pared, cubierto con enredaderas. Entonces, sucedió algo inaudito y aterrador. Emergió de ese portal un ser demoníaco, quien ingresó a la sala. Es cuando el ser aterrador la ve a Catarina. Caminó hacia ella con la intención de atraparla. Catarina, aterrada hasta el extremo, se quedó estática. Ella salió de su inmovilidad y se arrodilló y comenzó a gimotear. Ella suplicó por su vida, diciendo que no le haga nada. El ente se detuvo en seco. Es cuando una voz cavernosa surgió de la nada. Lo que dijo aquella voz fue algo escalofriante. Tu familia hizo un pacto infernal y que a cambio de dinero, una vez al año, cuando sea Navidad, un demonio andaría por esta casa y se daría un festín con la comida y tendría el derecho de llevarse a cualquier persona que estuviera afuera de su dormitorio. Catarina, con lágrimas bajando por sus ojos, rogó de que por favor no se la lleven. La voz cavernosa se volvió a oír. Está bien, te puedes ir, pero esto no se quedará así. El pacto sí o sí tendrá que cumplirse. Si no te llevamos a ti, alguien ocupará tu lugar. El ser demoníaco se dio media vuelta e ingresó en el portón y una vez que se metió, el portal se cerró y desapareció. Catarina se puso de pie y corrió a su cuarto. Al año siguiente pasó una desgracia dentro de la familia de Catarina. El demonio regresó y se llevó arrastrando a Iracema de su habitación. El pacto se cumplió. El demonio reclamó a alguien en reemplazo de Catarina. El demonio se llevó, en su lugar, a su madre.